Muy queridos hermanos, Dios les esté bendiciendo. En esta ocasión quiero invitarles a celebrar todos juntos el 45 aniversario de nuestra amada diócesis de San Juan de los Lagos. El día de mañana tendremos una solemne Eucaristía, una acción de gracias en nuestra catedral, donde sacerdotes, fieles, religiosas, religiosos de todas las comunidades estaremos dándole gracias a Dios. Fue en el año 1972 cuando inició esta porción del pueblo de Dios a ser diócesis. Se desprende de la arquidiócesis de Guadalajara, promovida obviamente por toda la región, para que pueda seguir produciendo frutos del Evangelio, frutos de vida eterna. Y así en estos 45 años hemos estado seis obispos. El primer obispo, Francisco Javier Nuño, el segundo obispo... José López Lara, el tercer obispo, José Trinidad Sepúlveda, el cuarto obispo, Javier Navarro, el quinto obispo, Felipe Salazar Villagrana, y un servidor. La diócesis, como todas, es una porción del pueblo de Dios que peregrinamos en un territorio bajo la guía de un obispo, sucesor de los apóstoles, que el vicario de Cristo, el Santo Padre, delega y que en comunión y en colaboración de los presbíteros, del pueblo de Dios, pues va llevando adelante la evangelización, la palabra de Dios, la gracia de los sacramentos, la vida de santidad en todos los fieles. Aquí en este tiempo, un poquito más de un año, he visto grandes frutos de toda esa pastoral, de toda esa santidad que se ha llevado en estos tiempos. Cinco planes pastorales. Tantas vidas de la familia que van produciendo alegría, vocaciones en la vida de los santos mártires y también tantas, tanta creatividad en los grupos, en los movimientos. Hoy les invito a unirnos para darle gracias a Dios por estos primeros 45 años de nuestra muy amada diócesis de San Juan de los Lagos. Que sigamos produciendo frutos de vida, de salvación y que recibiendo esta gran herencia de los apóstoles y de aquellos que en tiempos anteriores han puesto los cimientos y las bases de esta comunidad, podamos seguir construyendo el reino de Jesucristo. Felicidades a todos, a agradecerle a Dios y a renovar nuestra fe para seguir construyendo el amor de Dios. Les envío de corazón mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.